Bienvenidos de nuevo a mi canal y hoy vengo con un vídeo para mostrarles los stencils en esta ocasión es un producto nuevo que me ilusiona muchísimo mostrarles. Son de mi marca, esta de aquí que se llama pues Joana Rivero Bellas y Creativas. Y he diseñado en esta ocasión seis stencil nuevos para esta colección. Llevan los personajes de mis primeras dos colecciones. Ahí estoy yo en la parte de atrás. Y bueno, saben que estoy ahora haciendo los productos en conjunto con estampería, así que también por ahí está la marca de ellos. Quiero mostrárselos, usarlos, ver algunas utilidades, algunas cosas que podemos hacer muy sencillo porque se pueden hacer miles de cosas más de los que vamos a hacer ahora. Primero tengo que decir que el producto es de muy muy buena calidad, es como ven muy flexible pero no demasiado, queda súper definido todo lo que es la tinta o el gueso o lo que le vayamos a aplicar la pintura acrílica o lo que sea que vayamos a usar con él. Yo en este caso les voy a enseñar... Son tintas. Eh, voy a utilizar las Distress Oxide porque son tintas que me gustan muchísimo. Las que me conocen saben que me gustan un montón porque hacen un efecto cookie. Eh, son bastante distintas a las Distress Int que son las que estamos acostumbradas a ver siempre. Y la marca Ranger hizo hace un par de años las Distress Oxide. Yo siempre trabajo en una base cuando voy a trabajar con tintas o con gueso o con cualquier cosa que sea un poco así eh, que manche. Con una base de cristal, en este caso estoy usando la de Web Memory Keeper, pero pueden utilizar incluso un acetato o una bolsa o lo que sean. Hay también superficies de papel antiadherente para que no manchen nada, porque las distress oxide son tintas al agua, pero también tienen pigmento, así que estas manchan bastante los deditos y todo lo que toquen. Es tan fácil como simplemente colocar el stencil y con un aplicador que puede ser este que estoy usando yo o simplemente una esponjita o de estas esponjitas de maquillaje también funcionan perfectamente. Y aplicamos eh, de manera un poco circular con mucho cuidado. Yo pongo mi manita pero en realidad lo ideal sería poner a lo mejor un washi tape o cinta eh, doble... De esta que se utiliza como cinta de carrocero, hay una cinta que incluso es especial para colocar sobre el papel para que no se rasgue. Yo en este caso eh, manejo bastante bien los stencils, así que lo voy a hacer con las manitas. Si se sienten bastante eh, superhéroes para hacerlo, sin problema. Eh, muchas veces se pone un trocito de papel eh, debajo de la mano para no marcar las huellas sobre la tinta. Yo como estoy haciendo un poco la demostración lo voy a hacer así para que vean que incluso haciéndolo rápido y sin tener mucho cuidado queda bastante bien. Estoy haciendo una especie de marcar un poco más los bordes y difuminar un poquito más hacia el centro. Es lo que intento lograr. Ven que a pesar de que son rayitas y voy y hago movimientos circulares, las rayas quedan súper definidas, las flores quedan preciosas y me encanta el efecto como de pintura chalpain que se logra con la side A mí me gusta mucho hacer este efecto de luego sombrear el borde por encima de la tinta o del stencil con tinta que he puesto. Ven que queda como más sombreadito y queda mucho más bonito. Y lo que me encanta de los stencil es que podemos crear fondos únicos originales y podemos crear y hacer nuestros propios papeles de scrapbooking. Si por ejemplo eh, no tenemos lo suficientemente acceso a papeles de scrap, con un stencil podemos hacer montón, pero montón de papeles. Con tinta, con sombras, incluso no tienen eh, distress oxide porque no hay en donde ustedes la tienen, pudiesen utilizar sombras de ojo, ya es un poco así, la verdad, pero si sí se hace el efecto con tintas de oficina también con mucho cuidadito. Obviamente, no queda el efecto a apolvado como queda con las distress oxide pero funciona además también pinturas acrílicas pinturas de cualquier tipo por ejemplo eh, pinturas para porcelana fría pintura eh, para pared para los que quieran con una esponjita y toquecito los stencils se ven preciosos yo tengo aquí un álbum de hojas blancas y mi idea es mostrarles que se pueden hacer fondos muy fácil con una simple cartulina o incluso una cartulina blanca y alguna pegatina, algún recortable, algún printable, algún algo, lo que sea, se pueden crear. Y si tenemos a la mano un montón de cosas, o tenemos a la mano también papeles o lo que sea, es una manera de aumentar o de ampliar esa colección de papeles que tanto nos gusta y hacer un fondo muy bonito. Por ejemplo, en mi caso son stencil que van a juego con papeles ahora estoy haciendo lo mismo pero con dos tintas para mostrarles también cómo se ve que utilice una tinta en este caso he utilizado un fondo rosa y luego he aplicado tinta azul se ve precioso y ahora colocaré sombra en color eh, rosa y será un combinado hará en algunos lugares eh, se verá como lila o morado y en los lugares en donde yo incida más la tinta azul se verá más azul ahora cuando quita el stencil lo verán lo bueno de los stencil es que además queda súper definido y no se necesita mucho esfuerzo. Ven que yo simplemente apoyo tres deditos en el stencil, no se corre la tinta porque es un stencil súper delgadito y hecho miren qué bonito queda. Queda precioso, incluso parece 3D el efecto de lo definido que queda. Y en este caso les he mostrado una cartulina un poco más vibrante, un poco fucsia. Pero ustedes lo pueden hacer con una cartulina pastel y un tono pastel. Yo lo que quiero es que vean. Bien, la definición, y por eso estoy utilizando estos colores de contraste. Miren, ahora voy a aplicar la sombra con este color, y ven, que donde menos aplico tinta hace un efecto como color violeta, y luego, donde más incido con la tinta, se hace un efecto mucho más azul. Me encanta el resultado. Yo, ahora a esto le voy a colocar una cartulina en foil dorado y se va a ver. Precioso. En donde yo tengo la manita, mi recomendación es que coloquen un papel, un folio o una hoja blanca para que no manchen la cartulina y con los deditos o oh, se marque la huella. Qué bonito está quedando y me encanta el resultado. Yo estoy utilizando cartulinas así bastante vibrantes, como les digo, para que vean el resultado. Miren qué bonito queda. Y ahora coloco una cartulina en foy. O coloco una foto encima y se ve precioso. Mirar cómo quedó el anterior. Ahora voy a quitar estas de aquí. Y mirar qué bonito se ve el contraste del stencil. Este es el stencil Seamos Felices. Le voy a dejar en la cajita de información donde pueden encontrar los stencil. Yo les voy a dejar dos. Eh, Dos eh, enlaces principalmente con mi página web y con la página de Kimidori que también tiene todos los stencil disponibles. Aquí voy a mostrarles los dos que utilicé y ahora voy a mostrarles los otros tres que nos quedan. Queda el de Mami Bella, el de Papi Bello, que es la venadita y el conejito, que son preciosos, y este de florecitas de fondo que me flipa, me encanta. Pero voy a mostrarles, no el típico o cómo se debería. Miren, aquí está el foil que... cómo se ve de bonito mirar la cartulina con el foil por debajo y la cartulina rosa. Imaginar una tarjeta así con este marquito y luego en el centro un sellito con mis frases positivas o cualquier cosa, creo que se ve precioso y se pueden hacer cosas hermosas para tarjetería y para algo. Aquí están los dos que ya utilicé, y voy a mostrarles un tercer eh, diseño o una tercera forma, pero lo voy a hacer con el stencil de Papi Bello, el de Conejito. Pero no lo voy a usar de una manera habitual, porque lo clásico sería que yo utilizara el stencil así. Ven, que dice Seamos felices arriba. Y luego tienen los puntitos que pueden funcionar como nieve o pueden funcionar pues, simplemente como puntitos. Lo ideal pues sería el conejito y ya está. Pero yo les voy a, a enseñar a utilizar este stencil de una manera diferente como yo lo creé para eso también. Eh, mirar cómo voy a marcar solo los puntitos y... Con, lo voy a hacer con una tinta un color verde es eh, un color como verde pistacho es súper bonito y va a ser un contraste muy bonito con el rosa y mirar que solo coloco el stencil y aplico la tinta solo en los puntitos con mucho cuidado porque mi intención es hacer un fondo imaginar pues esas colecciones de básicos que vienen con puntitos que vienen rositas con puntitos blancos o puntitos verdes pues yo lo voy a crear y así me ahorro un papel decorado eh, miren qué bonito queda la foto iría en el centro mirar el contraste del verde pistacho con el rosa y el foil de fondo y la foto en el centro queda divino y nadie puede imaginar que esto es pues simplemente un stencil os lo invito de verdad a usar a buscarlos. son preciosos y se pueden crear fondos y luego también los podemos utilizar con gueso con pintura, como les estaba diciendo, las que no tengan acceso a las Distress Oxide, con acrílicas, con pasta de modelar, esta pasta que utilizan los albañiles para las paredes, ese, ese engrudo que utilizan, eso es el gueso. El gueso tiene algo más eh, profesional para que quede más definido, pero realmente las que no tengan acceso lo pueden usar y queda perfecto. Eh, tenemos un montón de puntos de ventas en... Toda Latinoamérica y luego, además, también en España hay un montón de tiendas bonitas. Si tienes una tienda física cerca que venda mis productos, te de verdad te invito a que te acerques a ella a comprarlos allí. Y si no la tienes cerca, puedes puedes ir a mi página web o el otro enlace que te deja en la cajita de información que vas directamente a todos mis productos, a todos los stencil, que es Kimidori. Voy a hacer un fondo con. Estos arbolitos... También aquí lo típico pues sería el venadito, pero yo te voy a enseñar a hacer un fondo diferente. Mirar qué bonito con estos simples dos arbolitos podemos crear un fondo, poner diferentes tintas, hacerlos más profundos, menos profundos y ya sí queda precioso, mirar qué bonito. Pero yo le voy a poner un poco más de tinta, lo voy a, lo voy a hacer un poco ahí más intenso, voy a poner unas tintas, es para que vean, realmente yo usaría unos colores un poco más pastel. Saben que soy bastante pastelosilla, eh, pero yo lo que quiero es que vean el contraste de tinta, que vean cómo queda, que vean también cómo se utilizan las tintas, cómo son tan cubridoras y además, sobre todo, que se animen a utilizar stencil si nunca lo han usado. Aquí me voy un poquito más suave, no me voy con tanta tinta ni tan intenso, no presiono tanto la esponjita para que no me oculte lo de abajo. Igualmente luego lo voy a poner un poco más, eh, voy a resaltar un poco más los arbolitos con una tinta un poco más... Eh, Clara, como una amarilla. Eh, básicamente lo que quiero es que los vean, que se pueden hacer un montón de cosas con ellos, que yo les agrego ilustraciones, pero realmente el stencil está pensado tanto para hacer los puntitos como también para hacer los arbolitos. Así que nada, estoy deseando eh, ver los proyectos que hagan con ellas. Recuerda que me pueden ver en Instagram a través de Bellas y Creativas, que allí comparto un montón de cosas, un montón de técnicas montón de tutoriales mini por las historias. Y además también les muestro un poquito de mis viajes y de todo lo demás. Así que te espero por allí, que saben que me encanta. Además es mi red social favorita después de YouTube, obviamente. Me da una emoción inmensa estar otra vez por aquí, que estaba un poco perdida, pero creerme que con tantos viajes voy ya últimamente viajando demasiado por toda Latinoamérica, dando talleres por toda España y dándoles muchos besitos y muchos abracitos a todas. Y si no sabías de esto, pues sígame por Instagram porque por ahí lo comparto absolutamente todo y salgo todos los días mostrando algo, miles de fotos de inspiración, de proyectos, de productos con también mis DT que me acompañan en el camino. ¿Ven que he hecho como un falso? Es como ese efecto de las películas 3D. Bueno, esto es un poco así muy intenso, pero yo lo que quiero realmente es que vean. Todas las cosas que se pueden hacer, lo he hecho así a propósito para que también vean que se pueden hacer fondos preciosos. Así quedaría con la foto, un fondo bastante vibrante, pero a mí, bueno, eh, lo haría un poco más pastel, pero es para que vean la diferencia. Espero que les haya gustado esta inspiración, este video inspiracional para las que no conocían los stencil que sé que son muchísimas las que nunca, nunca los han utilizado, que se si atrevan a usarlos porque se pueden utilizar con miles y miles de cosas preciosas. Yo he hecho cuatro fondos, pero tú puedes hacer un montón más. Les mando un beso grande, ¿no? Grandísimo hasta el infinito y nos vemos prontito porque les tengo varios vídeos de este tipo de proyectos, así un poco más inspiracionales. Con unas pegatinas, algún printable, con alguna cosita más, ya hacemos el fondo y el papel perfecto. Lo mejor es que es solo nuestro, que es una obra de arte nuestra. Un besito muy grande y te dejo con la lista de talleres hasta final de año. ¡Muah!